Sandra Salaman? Me acuerdo del desierto. ¿Por qué del desierto? Él escribió un libro, o sea, Travesía en el desierto. Ah, sí, Travesía en el desierto. Sí. Por el desierto. Sí, por el desierto. Sí. Sí. ¿Y te gustó ese, el desalojo y toda aquella teoría? Yo creo que es interesante, obviamente, aportar dentro de diferentes momentos de la política. Y él estaba en ese minuto fuera, la estaba mirando desde fuera. Por supuesto que sí, interesante. Todas las miradas son aportes, de todas maneras. Ha habido un discurso más o menos similar entre Pablo Longueira y Andrés Salamán, de muchas veces de conciliación. ¿Cuáles son las diferencias que ves tú claramente entre Andrés y Pablo? Tremendas diferencias. Yo diría que la historia de Pablo habla de estar en la calle, de estar en los lugares donde la gente tiene necesidades reales y concretas, la vulnerabilidad. Salamán, ¿no? Él estuvo a los 24 años erradicando campamentos. Yo te puedo hablar de Pablo Longueira, lo conozco, he estado cerca. Él me invitó a la política, él fue el que insistió muchas veces y estuvo y ha estado en momentos tremendamente importantes para el país. No solamente ha pensado en la UDI, en sus propias miradas, sino que ha pensado en el país cuando estuvo con Ricardo Lagos, ayudándolo. ¿Te invitó a la política? ¿Él fue el llamado decisivo? Sí, por supuesto. Él me llamó muchas veces para incorporarme y yo le decía que no era el momento, que no me interesaba mucho, pero finalmente él insistió constantemente y al final, por diferentes razones, terminé en el Distrito 10 y llamaba por Marcelo Forni también, que fue quien ¿Y tú, pero tú estabas en la televisión en ese momento cuando sí, te llamaba Pablo? Yo estaba en el Hola Andrea. ¿Ya? Sí. ¿Y cómo supo que podías tener una cierta inclinación por la UDI? ¿Militabas antes? No, nada. Ni mi familia, ni nadie de mi familia ha estado en política nunca. O sea, ¿te invitó cordialmente a ese partido? Sí, él consideraba que yo tenía ganas de estar, de aportar a lo mejor, creía en el trabajo que estábamos haciendo y a lo mejor me podía interesar en algún minuto. Y la verdad es que no me arrepiento en lo absoluto. Creo que Pablo es un hombre tremendamente coherente, consecuente, que nunca va a decir algo que no cumpla. Y por eso es que estuve feliz de aceptar el desafío de ser su vocera social. Yo creo en él. Yo soy eje profesor de artes plásticas. Conozco la realidad de este país. Nos criamos con un sueldo muy pequeño. Mi padre trasladaba a niños, vendía carne, construía. Mi mamá también tuvo que salir a la calle porque no alcanzaba las lucas. Nosotros sabemos de pasarlo mal y pasarlo bien, de hacer el pan amasado en la casa, de soñar con cosas e ilusionarnos para poder comprarla, de los primeros aritos de oro, que eran un sueño, o sea, de ir con el papá y que me comprara ropa, una tenida. Cuando te sacaron una tenida, o sea, vamos a ir a comprar una tenida, un traje para una fiesta. Mi mamá me hacía la ropa con la máquina de coser. Yo iba a las fiestas y mi mamá me hacía mis vestidos. Comprábamos los géneros y mi mamá me hacía los vestidos con los burros. ¿Y tú se los pedías a tu pinta o la mamá iba...? No, entre las dos diseñábamos y todo. ¿Y pasaba esto de los tres dedos sobre la rodilla? ¿Te en el colegio? Tres dedos sobre la rodilla nomás para que no se vea mucha pierna. Sí, rocusá y todo eso. Sí, por supuesto. Y me fascina que así sea. Porque las cosas tienen mayor mérito también. Cuando uno le cuestan, cuando las desea. Y aparte porque uno no tiene una mirada del pasado con rabia, ni con pena, ni con dolor. Al contrario, yo soy la mujer, me siento la mujer más orgullosa de los padres que tengo. ¿Y cómo tomas eso que te entregaron tus papás y lo llevas ahora a tus hijas? Yo trato de parecerme en algunas cosas a ellos porque obviamente soy distinta a la mamá, al papá. La mamá hubiese querido que yo no me metiera nunca en la televisión y en la política, que me hubiese casado, me crió para eso, enseñándome a bordar, a tejer, a coser, a cocinar, millones de cosas que finalmente me han ayudado mucho en la vida en diferentes momentos, pero... yo tengo otras inquietudes, quiero aportar, me gusta trabajar en equipo, me gusta que la gente sienta que este país es maravilloso, que tenemos millones de cosas que hacer y por eso es que vengo recién llegando con Pablo de Puerto Montt. Hemos hecho una gira gigantesca, hemos recorrido millones de lugares, estuvimos con las comunidades mapuche, estuvimos en el Año Nuevo Mapuche y vivimos una experiencia mágica. Pronto vamos a mostrar imágenes. Y yo la agradezco, yo la agradezco infinitamente porque nunca pensé en mi vida que iba a estar en un momento como ese. Tenía pánico de equivocarme, de hacer algo indebido, de faltar el respeto. Y ahí nos damos cuenta que estamos tan lejos de entender lo que ellos nos dicen, sus creencias. Ellos se conectan con la tierra, con sus ancestros, con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego,
conocer sus emprendimientos y darse cuenta que ellos también quieren incorporarse y que necesitan espacio y que de repente esa violencia que sale es de muy pocos y también es porque sienten que no le hemos dado el valor que tienen. En otros lugares del mundo ellos son privilegiados. Existe un mayor respeto con nuestra cultura indígena. Al contrario, o sea, ellos son la carta de presentación del país. ¿Podemos